queremos recordarle al público en general y especialmente a nuestros colegiados que se va a desarrollar la charla Técnicas en Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión. Esto el día jueves 29 en el marco de los Jueves del YEPI. Los esperamos, recuerde que el ingreso es libre. Ahora vamos a nuestro segmento Eventos. Queremos contarle que el Colegio de Ingenieros del Cusco, a través del capítulo de Ingenieros Agrónomos, llevó a cabo el tercer Congreso Regional y el séptimo Encuentro de Ingenieros Agrónomos, denominado Biocomercio y Desarrollo Sostenible en la Región del Cusco, que convocó la participación de autoridades e integrantes de este capítulo. La Hora del Ingeniero les ha preparado el siguiente informe. Con gran entusiasmo y expectativa, se desarrolló el tercer Congreso Regional de Agrónomos en el Salón Multiusos del Colegio de Ingenieros del Cusco, así como el sexto encuentro organizado por este importante capítulo de nuestra orden profesional. Este magno evento fue presidido por el presidente del capítulo Ingenieros Agrónomos, ingeniero Rigoberto Estrada Zúñiga, el que se refirió a los asistentes agradeciendo por su presencia a este congreso. Quisiera manifestarles a todos ustedes nuestra gratitud a nombre de nuestro señor decano, el ingeniero Enrique Saloma González, a nombre de los integrantes de la Junta Directiva del Capítulo de Ingenieros Agrónomos y el mío propio, por haber hecho un alto en vuestras actividades, en vuestras agendas, y como cada año estar presentes en este tercer Congreso Regional de Ingenieros Agrónomos y ya el séptimo encuentro, ¿no?, de confraternidad que venimos desarrollando. Ya que solo vuestra presencia permite mantener pues activo año a año este espacio de confraternidad, espacio de intercambio de ideas, reencuentro de amigos que en muchos casos vienen desde sitios muy lejanos y se hacen presente con el solo hecho de decir: aquí estamos los ingenieros agrónomos. El evento contó con la presencia del congresista de la República por el Cusco, arquitecto Armando Villanueva Mercado, quien saludó a los ingenieros agrónomos y los instó a seguir trabajando por el desarrollo de nuestra región. Este mismo evento, ¿no es cierto?, tiene esa misma perspectiva, presiento, pero desde otro ángulo, el agrario, que ofrece tantos desafíos para sobre todo pueblos como el nuestro. Hablo del Cusco, que fue cuna no solamente de la peruanidad, sino cuna de esa civilización que hizo del agro su fuente principal de desarrollo. Le dedicó a ese agro toda la ciencia de ese momento. Por otro lado, el ingeniero Víctor Vaca Ramos, director regional de Agricultura, felicitó la iniciativa de llevar a cabo el tercer Congreso de Ingenieros Agrónomos. Recordó a sus colegas el gran reto que tienen los ingenieros de poder aprovechar los recursos que la tierra nos da, asimismo como el compromiso que tienen estos profesionales con el desarrollo del biocomercio. Cuando hablamos de biocomercio y desarrollo sostenible, título que acertadamente han elegido, o perdón, tema que acertadamente han elegido para este tercer congreso, detrás de eso realmente hay una gran responsabilidad y retos que se nos viene para todos quienes estamos inmersos en las ciencias agrarias. Se abre un mercado importante de consumo responsable y que nos permite aprovechar, y como lo dijo el ingeniero Estrada dentro de sus reflexiones, aprovechar racionalmente a la tierra. Se nos abre el gran reto de poder explotar nuestra agrobiodiversidad. Y no quisiera utilizar la palabra explotar, sino aprovechar, utilizar nuestra rica agrobiodiversidad que tenemos en toda la región. Este congreso comenzó con la ponencia del ingeniero Rafael Vergara Vargas, responsable de la Dirección de Infraestructura y Saneamiento de la Propiedad Agraria, con el tema Formalización de Terrenos Rurales, quien manifestó que el objetivo general de la formalización rural es proporcionar seguridad jurídica a los agricultores y así generar condiciones básicas para el desarrollo de un mercado de tierras y su uso agrario,
Mencionó también el procedimiento para la titulación y el saneamiento de terrenos y las entidades que están involucradas en este proceso. Si bien es cierto, nuestra misión como ingenieros agrónomos es la de transmitir y llevar nuevas tecnologías a nuestros hermanos agricultores, pero estos, si no tienen un título de propiedad que les avale la legitimidad de su tierra, se van a sentir diezmados con el temor de que alguien los pueda desalojar o puedan perder toda la inversión que desarrollan en el predio en el cual nosotros implementamos nuevas tecnologías agronómicas. Bueno, la determinación de la unidad territorial no es otra cosa que definir el ámbito donde vamos a ejecutar las labores de saneamiento, formalización y o titulación de predios rurales. Esto se determina a través de todo un diagnóstico que se hace de la información con la que contamos en la entidad, la periodicidad en la cual se hayan ejecutado labores de titulación. Un ejemplo que podemos poner en este aspecto es: no podemos ejecutar labores de titulación en unidades territoriales en las cuales hace un año o dos años hayamos ejecutado labores de titulación, sino lo que hacemos es ejecutar labores de titulación en aquellos ámbitos en los cuales no hemos ejecutado ninguna labor de titulación, que son los que tienen la prioridad en la entidad. Luego vemos como otro requisito para elegir una unidad territorial es hace cuántos años o con qué equipo se ha podido desarrollar la titulación en un determinado ámbito. Y en base a ello se determina las unidades territoriales que se van a ejecutar año a año a través de la Dirección de Infraestructura y Saneamiento de la Propiedad Agraria. La segunda exposición estuvo a cargo del doctor Jonathan Vargas Machuca, especialista en biocomercio, quien resaltó que es necesario formalizar el agro y se conseguirá con la cooperación agraria de producción orgánica y así conseguir la certificación de procesos productivos. Y el primer concepto que tenemos que entender son las CAPOS, Cooperativas Agrarias de Producción Orgánica. Partimos desde ahí, partimos desde un tema legal, desde la asociatividad. No podemos hablar de biocomercio si hablamos de agronomía y economía sumergida y en mercados negros donde no trabajamos con boletas, no trabajamos con facturas, con guías de remisión. Es totalmente inconcebible. Tenemos que empezar, por lo tanto, desde la formalización del agro, sacarlo de la economía sumergida. La siguiente. ¿Y qué es la asociatividad? La unión libre y privada de pares para lograr, el siguiente, un propósito común, una solución, principalmente un problema. Porque cuando hablamos de ese tipo de asociatividades, siempre nos acercamos a una comunidad, a un grupo de productores y tienen un problema en particular. Por ejemplo, el mercado. Es uno de los grandes problemas. Me quieren pagar por la chía orgánica $3.50. O kiwicha Oscar Blanco, $3.75. O quinoas de origen, variedades que son gourmet en todo el mundo, no más de $4.50. Entonces, mi primer problema es el mercado, y por lo tanto me tengo que unir para poder solucionar este problema. El siguiente. Por lo tanto, tenemos una meta común, que va a ser el lucro comercial. Y por eso trabajamos no con asociaciones. La asociación es sin fines de lucro, busca un desarrollo social per se. La cooperativa busca de arranque, de inicio, el desarrollo económico de sus socios, el crecimiento económico de todos sus pares, en formas iguales con cada uno. Por último, la ingeniera Erika Estrada Tica expuso el tema Biocomercio y el PIT Hortalizas Orgánicas, quien es coordinadora del proyecto Hortalizas Orgánicas de la DRAC, la cual indicó que es necesario mejorar la capacidad productiva de los agricultores y para esto los productores deben acceder a las tecnologías de esta área y así mejorar sus ingresos económicos. ¿Cuál es el objetivo del proyecto Hortalizas? El objetivo del proyecto Hortalizas era la producción, fortalecer capacidades a los productores en producción orgánica y la comercialización, ¿no? Un tema
qué es que nos está articulando a este gran reto que es el biocomercio. Dentro de nuestros objetivos, tenemos objetivos trazados dentro del proyecto, como es las mejores, mejorar las mediante capacitación técnica productiva, las capacidades de los productores. Hasta ahí, yo creo que todos los ingenieros agrónomos tenemos claro, o todos los que nos dedicamos a dar asistencia técnica productiva, sabemos todo lo que tenemos que hacer para que produzcan bien, y el agricultor también sabe producir bien. Yo diría que este es un objetivo ya alcanzado, incluso al segundo año del proyecto. Tenemos que los productores accedan a asistencia técnica, también se ha logrado. Los retos de este proyecto eran la adecuada organización de los productores y mayor gestión comercial y empresarial. Son dos retos que yo me imagino que al diseñar el proyecto el colega, porque así es un agrónomo, ya estaba visionando cómo hacemos que los productores mejoren sus ingresos económicos. Al concluir las exposiciones, se desarrolló el reconocimiento de los expositores, así como a los asistentes.